Pero señores, qué mal recordada será para el peledeísmo la fecha del pasado 16 de agosto. El pasado viernes, fecha en que llovió el sábado y ayer un poquito y se ha reverdecido, pero donde llovieron las críticas fue en la Cámara de Diputados. Como ustedes posiblemente sepan, el pasado viernes se esperaba que fuese electo el diputado de Santiago, Demóstenes Martínez, de la circunscripción número 2 de esta provincia, pero el danilismo, los seguidores de Danilo Medina Sánchez, que recibieron en este caso el espaldarazo de una cantidad notable de más de 20 diputados del Partido Revolucionario Moderno, PRM, haciendo causa común con Danilo Medina Sánchez, votaron por dejar al frente en la presidencia de la Cámara de Diputados de la República Dominicana al diputado de la provincia de Azua, que es Radamés Camacho. Radamés Camacho, quien de hecho estaba ocupando la presidencia de la Cámara de Diputados. A Radamés Camacho le dicen el sello gomígrafo. ¿Qué quiere decir esto? Un sello para hacer simple y sencillamente lo que le mande a hacer Danilo Medina Sánchez. ¿Qué pasó ahí? Pasó algo nuevo. Pasó algo que no se esperara. Hágame el favor, dígame usted, ¿quién esperaba que Danilo Medina Sánchez y su grupo cumplieran un acuerdo que hayan hecho previamente con Leonel Fernández en medio de la actual guerra de conceptos, guerra de opinión y guerra por el poder que tienen ambas facciones dentro del proceso de precampaña con miras a elegir el candidato presidencial y todos los candidatos a cargos electivos que han de enfrentarse en las elecciones venideras del año 2020, tanto en febrero, en los niveles de todo lo que tiene que ver con lo municipal, al igual que en mayo, en los niveles congresuales y presidencial y vicepresidencial. Hay cosas a las que nosotros tenemos que darles distintas lecturas. Primeramente, vamos, atención, máster, vamos a ver la imagen de el actual y reelecto presidente de la Cámara de Diputados, el diputado justamente Radamés Camacho de Azua. Ahí está, el sello gomígrafo para ir simple y sencillamente a firmar lo que Danilo Medina diga. Radamés Camacho, presidente de nuevo en una segunda legislatura de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, violando previos acuerdos que habían sido contraídos por el comité político o dentro del comité político del Partido de la Liberación Dominicana. Los danilistas reeligen a Radamés Camacho. Él se queda ahí, no tiene ni siquiera que mudarse, ni tiene que mudar los papeles, queda al frente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Él es diputado por Azua. Entonces, vamos a ver la imagen del diputado de acá, de Santiago, de la circunscripción número 2, de Demóstenes Martínez, pero previamente vamos a atender esta llamada telefónica. Ah, caramba, se cayó. No hay problemas. Vamos con la segunda imagen, señor director. Miren, ahí está una persona que incluso hemos visto varias veces aquí en nuestro canal, una persona muy cercana que goza de bastante popularidad y se ha manejado bastante bien. Demóstenes Martínez, diputado por la circunscripción número 2, el Partido de la Liberación Dominicana aquí en Santiago. Él es de la tendencia que simpatiza con los intereses del doctor Leonel Fernández, quien se está diputando el poder en el Partido de la Liberación Dominicana y que está tratando de ser el ganador de la nominación a candidato presidencial de dicho partido. Previamente, las dos principales facciones del PLD habían acordado dar paso al diputado de Santiago, a este diputado que es Demóstenes Martínez, o no necesariamente Demóstenes Martínez, sino el diputado leonelista que justamente la facción del doctor Leonel Fernández eligiera como el candidato de su facción. ¿Cuál es la lectura? Primeramente, yo creo que la República Dominicana, con esta acción, está aprendiendo algo interesante. Atención, por favor, máster, vamos a pasar aquí a piso. ¿Qué considero yo, amables televidentes? Me gustaría su opinión, 809-226-3353. Ahí está previamente nuestro número con WhatsApp, que es el 829-631-8822, que yo tomo aquí en directo sus mensajes escritos o sus mensajes, notas de voz, y también me pueden enviar sus videos. ¿Cuál es la lectura? Primeramente, señoras y señores, la República Dominicana en algún momento tiene que volver a lo que se llama institucionalidad. ¿A qué me refiero con esto? Yo creo que es necesario que comience a manejarse todo
lo cual no va a ocurrir dentro de un gobierno del PLD, porque el PLD ha demostrado a la República Dominicana, a todos los dominicanos, a ellos mismos dentro de su propio partido, que ellos no piensan en República Dominicana, que jamás pensaron en República Dominicana y que jamás pensarán en República Dominicana como partido. Esto excluye a aquellas personas que sí piensan en el país de manera individual. No todos son iguales y siempre insisto en esto, sería deshonesto y sería antiético meterlos a todos dentro del mismo cubo de estiércol. No todo el mundo, todos los partidos tienen gente buena, tienen gente mala. Todos los partidos políticos tienen gente honesta y gente deshonesta. Eso es parte de la naturaleza humana y prácticamente no lo podemos evitar. Donde quiera se meten mansos y cimarrones. Pero cuando yo hablo de que nuestro país debe comenzar a tomar la institucionalidad, no todo en nuestro país, señoras y señores, puede ser refrendado en acuerdos de aposento, en acuerdos de partidos políticos. No, señor, hay que dejar que las cosas fluyan. Los diputados son electos por el pueblo directo, por medio de los votos. No puede un partido político querer decidirlo todo. En este caso, claro que cada partido, si tiene una mayoría, puede decir el que nosotros queremos que nos represente en la Cámara de Diputados es fulano de tal. Los votos le van a dar, lógicamente, por el asunto de tener mayoría. Pero señores, ¿cómo es posible que a la Constitución de la República Dominicana, para tomar un ejemplo, que no tenga que ver con la decisión del pueblo, que es el que supuestamente está representado por los diputados, que sea un partido que decida lo que tiene que ver con el país? Vamos a ver, aquí tengo una llamada telefónica. Está en el aire, esto es, dígame usted, ¿con quién hablamos? Sí. Desde Atomayor, dígame con quién hablo, por favor, adelante. Florentino Damián, dígame de nuevo su nombre. Florentino Damián. Damián, qué bueno escucharle. Dígame usted sobre qué desea opinar, adelante. Yo lo que te quiero decir a ti, que si ellos en su propio partido no respetan eso, entonces, ¿qué será con la gente de afuera? Ah, justamente sobre eso.